qué decir, qué no decir. Un juego difícil de explicar a nivel narrativo, que sin embargo al mismo tiempo tiene una sencilla alternativa de notar creándose una balanza que directamente nos lleva a apreciar esta obra maestra. ¿Por qué? Por lo que ocurre, la forma, el ritmo, el cómo es y qué se van dando las situaciones, nada te prepara para ellas. Créanme. Yo entré al juego sin saber nada y eso lo recomiendo. El tráiler que Playdead sacó a la luz ya hace un tiempo nos proveía con la información de, como dice el título, Inside, algo adentro, algo que se esconde, y sin decir más, la revelación me dejó boquiabierto. Si algo se introduce desde el inicio, es este estilo de sociedad controlada, casi como zombies, una sociedad a la cual se le ha lavado el cerebro, entre muchas otras cosas más irreversibles, podemos asumir. O al menos interpretar como una especie de plaga que nos transforma en animales. Verán que ninguna palabra aquí es dicha. Todo es a partir de sonido atmosférico que nos ayuda a entender el contexto, las vistas con trasfondos interesantes que nuestro personaje, el niño, recorre. El niño, del cual tampoco tenemos tanta información al final, sus porqués o sus causas. Solo realizaremos las consecuencias. Es difícil describir esto. Pienso que todo se remite al mismo tiempo a una cuestión del lenguaje. Si algo me decía mi cabeza todo el tiempo sobre este videojuego, fue la concentración a la comunicación humana, la ayuda humana y cómo es que nos juntamos en las peores situaciones, como cómo nos separamos y hacemos las cosas más atroces. Un mundo distópico y encadenado, como piezas de dominó, que con referencias a lo que pudiera ser la City 17 de Half-Life, para comprender como conexión directa, se introduce entonces la fase del experimento, que solo se entenderá hasta que esto sea vivido. Créanme, es esta cuestión de energías y sentimientos, algo muy carnal, de vibras reclamatorias, pero bueno. El núcleo a que todo esto ocasione, a que todo esto precede a ser una analogía casi metafórica de la amalgama humana que nos rodea todos los días, esa destrucción y construcción contagiosa, una búsqueda total por la supervivencia. De vuelta a los instintos, como segundo título le pondré a esta reseña, a lo neutro, al feto, al inicio de una especie como Torre de Babel, en donde se fundamentan los principios, donde se encuentra el humano puro, el humano que lo sabe todo y nada, que es esa semilla conservadora y libre, y en donde se guarda también lo más terrorífico. La respuesta más clara a lo que se hace relucir de esta propia especie es, casi para terminar, retador, filosófico, profetiza, pues se declara esto, cabe aclarar, como una interpretación personal. Una de muchas, hablada de la forma más críptica posible, para que tú también te lleves esas sorpresas que a mí me impregnó en la mente por ahora y en la hora del tiempo. Más allá de aquello, un título que se puede pasar en una sola sesión. Así fue para mí. Dura aproximadamente 3 horas, dependiendo de qué tan capaz seas para lograr pasar esas puzzle sections. En lo particular lo disfruté, más que Limbo, se me hace mucho mejor en cualquier aspecto. Es más fácil, eso sí, y aunque al final podría parecer más concluyente del que fue Limbo, o tiene alejándose de lo etéreo, algo que sí les aseguro es que este título será analizado con teorías tras teorías, por los años y los años a venir. Playdead se posiciona en un estatuto casi intocable, fomentando una narrativa imposible para algunos, con temáticas de la mente, su control corporal, concluyendo con una teorización que remite, como lo dije, a las raíces, a lo natural.